quiero que salude al hermano que está a su lado y dígale, provoca tu rompimiento, dígale. Pero decíselo con autoridad, dígale, provoca tu rompimiento, amén. ¿Cuántos vinieron a conectarse? Yo declaro que este es el día, hermano, donde Dios va a hacer algo grande en tu vida. Lo que Dios hizo ayer, ya lo hizo ayer. La gloria de ayer ya es vieja, provoca una nueva hoy. Vas a provocar algo diferente en tu vida. Vas a provocar algo de Dios en tu vida. Alguien quiere algo nuevo, alguien tiene hambre, alguien desea algo fresco de Dios en tu vida. Este es el día, este es el día. Aleluya. Quiero establecer rápido un fundamento. Tal vez me pone ahí el cronómetro chino para no pasarme. Quiero establecer un fundamento para luego ir a algo que el espíritu de la palabra revela. Amén. Mire qué interesante lo siguiente. Ponga atención. Hay escenarios en nuestra vida. Escuche esto. Que Dios permite para que usted y yo provoquemos rompimiento. En otras palabras, hay situaciones, hay circunstancias que Dios permite en tu vida y en la mía, que aunque la razón no la entienda, aunque no entendamos lo que estamos viviendo, Dios lo permite para que tú provoques un rompimiento en tu vida. En otras palabras, escucha esto, Dios no es razón. Muchas veces tratamos de razonar en medio de lo que vivimos. Muchas veces tratamos de querer entender lo que Dios permite. A Dios no se le escucha, a Dios no se le entiende, a Dios se le cree, a Dios se le obedece. Habrá alguien aquí que diga, yo soy ese que quiero creer, yo soy ese que está obedeciendo, yo soy ese que en medio de lo que vivo, en medio de lo que esté pasando, estoy firme en Él. ¿Tú estás aquí? Dígale que está a su lado, conéctate, dígale. En otras palabras, hay situaciones en tu vida y en la mía que van a intentar paralizarte, que van a intentar ¿qué? Te vuelvo a decir, hay situaciones en tu vida, bájale un poquito ya. Hay situaciones en tu vida que van a tratar de paralizarte, ¿sí o no? Con el propósito que usted y yo no avancemos, ¿sí? Hay escenarios, escuche, hay escenarios que inevitablemente tendrán que venir en tu vida. Hay escenarios que no te va a gustar, momentos, procesos, circunstancias que no te va a gustar pasar. Pero Dios lo permite, escuche, para que tú provoques un rompimiento en tu vida. Usted está aquí. En otras palabras, la definición de rompimiento, quiero que usted lo entienda. Le dije, le voy a dar un fundamento. Un rompimiento, ¿y qué es, pastor, un rompimiento? Un rompimiento es un movimiento acelerado. ¿Qué es rompimiento? Un rompimiento es un movimiento acelerado que empuja más allá de lo que me está deteniendo. Yo sé que no estás entendiendo. Pero el rompimiento es ir más allá de esa circunstancia. El rompimiento no es ver la circunstancia, es la verdad. La circunstancia es que tienes problema financiero, pero la verdad es que no hay justo desamparado ni su fin. ¿Alguien entiende eso? ¿Alguien está entendiendo? Escuche, tu circunstancia, oiga esto. Tu circunstancia es que tu hijo está en droga. Tu circunstancia es que tu esposo está en adulterio, está en alcohol. Pero un rompimiento es ir más allá de aquello que, hermano, que me está deteniendo. Una circunstancia es que tus hijos estén perdidos, que tu esposo esté en adulterio. Pero la verdad es que yo y mi casa le serviremos a Jehová. ¿Alguien entiende eso? Por eso yo no vengo a hablarte a la emoción. Yo vengo a hablarte al espíritu. Porque si Dios te convocó, es porque tú estás calificado para provocar un rompimiento en tu vida, para provocar algo diferente en tu vida. ¿Estás aquí? Me encanta esa definición. Dice que el rompimiento es un movimiento acelerado. Hay gente, hermano, que está metida en la religiosidad, que no ha podido poner en movimiento nada. Fe. Estás aquí. Aló. Toca al que está a tu lado. Para que haya un rompimiento, tenés que moverte. Porque Dios se manifiesta donde se le provoca. ¿Usted está entendiendo eso? Bienvenida, pastora. Cuando el rompimiento viene, escriba esto. Usted va a empujar la pared que lo detiene. Cuando un rompimiento, hermano, va a venir sobre tu vida, Dios se va a encargar de hacer y tú de empujar. ¿Tú estás entendiendo? Dios se va a encargar de sanar, de restaurar, de levantarte, de empoderarte. Él se va a encargar de eso. Pero yo me voy a encargar de creerlo. Yo me voy a encargar de empujarlo. ¿Alguien entiende eso? Hay gente hoy en día
que las circunstancias lo paralizan. Hay gente que hoy en día las circunstancias lo estancan. Está aquí. Inevitablemente son personas que no están provocando algo diferente en sus vidas. Yo quiero que vos le digas a tres personas: yo vine aquí para provocar algo diferente en mi vida. Yo vine aquí para provocar algo nuevo, para provocar algo fresco en mi vida. ¿Sí? Escuche eso. Hay dos tipos de rompimientos. Hay un rompimiento, hermano, soberano que Dios hace. Tú estás aquí. El rompimiento, hermano, del que Dios hace está fundamentado en su palabra. Tú estás aquí. No, yo no sé si estás entendiendo. Cuando Dios lanza una palabra, el rompimiento que Él hace, que aunque tú estés en escasez, Él rompe y dice: tú eres cabeza, no eres cola. ¿Estás entendiendo? Hermano, el rompimiento que Dios hace está fundamentado en lo que Él ha escrito. ¿Sí? Ahí estamos bien. Pero pero hay otro tipo de rompimiento, que es el que yo provoco. ¿Sí o no? Te lo vuelvo a decir. Hay dos tipos de rompimiento. El rompimiento soberano, fundamentado en la voluntad de Dios para tu vida. Y hay otro rompimiento, que es el que yo provoco. En otras palabras, hoy tenemos una iglesia que está recibiendo palabra, pero no provoca su rompimiento. Hoy hay una iglesia que está recibiendo profecía, que está recibiendo, escuche, que está recibiendo diseño de Dios. Dice la palabra que los planes que Dios tiene para nosotros son buenos, son agradables y son perfectos. Para. Si Dios dice eso, entonces ¿por qué no estás caminando en esa dimensión? Si es lo que Dios está hablando, los planes de Dios son buenos, son agradables y son perfectos. En otras palabras, Pastor Ana, la mente de Dios, el diseño de Dios, es que en nuestra vida todo sea bueno, todo sea agradable y todo sea perfecto. Cuando yo veo eso en mi vida, yo me pregunto, ¿por qué no está pasando? No se trata de ser dominguero. ¿Estás aquí? No se trata, hermano, de ser dominguero. Se trata de provocar un rompimiento. Se trata de empujar una pared. Se trata de seguir adelante. Se trata de tomar lo que Dios ha dicho. ¿Estás aquí? Hay una nueva denominación de cristianos. Dígame cuál. Vamos, conectate. Hay una nueva denominación de cristianos. Se le llaman los Kadosh. ¿Usted sabe quiénes son los Kadosh? Cada 8 días. Alguien está aquí. Y quiero llevarte a la palabra. Yo soltaba esto a mis hijos. Y algo poderoso. Siempre hemos hablado en un principio. Es necesario volver a las sendas antiguas. Pastor, ¿qué son las sendas antiguas? Escuche esto. El caminar de aquellos primeros creyentes o la iglesia primitiva. Escuche. Debe de ser los principios en que usted y yo practicamos. Hoy en día en el evangelio hay muchas mezclas. Ya conmigo, mezclas. En el evangelio, hermano, existen muchas mezclas. Pero lo que practicaba la iglesia primitiva, escuche, es una línea extraordinaria donde usted y yo podemos alcanzar cada promesa y propósito que Dios ha escrito sobre tu vida. Yo quiero que usted se amarre el cinturón. Yo quiero que usted vaya al libro de los Hechos, capítulo 12. Al libro de los Hechos, capítulo 12. Yo vengo a provocar sobre tu vida, hermano, que tú no salgas igual que como entraste. Que tú te des cuenta, hermano, que tú no eres un accidente. Que tú te des cuenta que lo que estás viviendo es temporal. Que aquello que te frustra, aquello que te preocupa, hermano, Dios lo permite no para estancarte. Dios lo permite no para paralizarte. Dios te permite para que tu fe crezca. Dios lo permite para que te conecte. Dios lo permite para que tú crezcas. Dígale al que está a su lado: tenés que crecer. Dígale. Vemos hoy en día, escuche, la vida de hombres como los discípulos, llamados después apóstoles, que fueron llevados, escuche esto, fueron llevados de un conocimiento a una revelación en el Espíritu. En otras palabras, oiga esto, lo que Dios busca, póngame atención, es que la palabra se te revele. Cuando hay una revelación en tu vida, pastor, tú estarás, escuche,
tú estarás posicionado en un fundamento claro. Y cuando tú estás fundamentado, tienes posición. Y cuando tú tienes posición, estás en peligro que Dios haga algo en tu vida. Cuando tú tienes posición, lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Cuando tú estás posicionado, Dios va a hacer lo que Él ha dicho. ¿Está aquí? Encontramos, el pastor Oscar hablaba acerca de los discípulos. El pastor Oscar hablaba y decía que había que padecer con Cristo, ¿sí o no? ¿Está aquí? Y hoy en día, escucha esto, el padecimiento no es para detenerte, es para dimensionarte. El padecimiento, hermano, es para glorificar a Dios. Los discípulos, hermano, en aquel entonces, la iglesia empezó a resurgir, la gloria empezó a manifestarse. ¿Alguien está acá? Y siempre pone atención. Siempre que la iglesia es usted y yo, nuestras cuatro paredes. Siempre que la iglesia empieza a levantarse, siempre que tú te determinas, siempre que, hermano, que tú te propones a agradar al Padre, a caminar en la voluntad de Dios, siempre un sistema va a levantarse. Siempre, escuche, un sistema espiritual, un sistema terrenal se va a levantar. Y eso pasaba con aquellos hombres. Y quiero que usted vaya a la palabra en el libro de Hechos, capítulo 12, verso 1. Vamos, póngalo rápido. Hechos capítulo 12, verso 1. Ponga atención, yo quiero que usted se conecte. Porque yo declaro en el nombre de Jesús que tu cultura hoy va a cambiar. Ya conmigo mi cultura cambia. Yo siempre he dicho que la cultura es la manera de pensar, de hablar y de actuar. ¿Estás acá? Y yo declaro, hermano, que es la cultura suya. Tenemos apellidos diferentes, pero la cultura es la misma. ¿Cuántos somos hijos acá? Yo creo que no está escuchando. ¿Cuántos somos hijos acá? Tú tienes que pensar, tienes que hablar y tienes que actuar diferente. Yo no vengo a hablarle esta mañana a cualquier persona. Yo vengo a hablarle a un remanente. Yo vengo a hablarle a un pueblo escogido. Yo vengo a hablarle a hombres y mujeres que están en la posición que Dios haga algo sobrenatural en tu vida. Mire qué impresionante lo que dice el verso 1. Dice la palabra: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes, que dice ahí. Yo quiero que repitas, cuando tú hablas, tú declaras, el hombre interior, hermano, está recibiendo el espíritu de la palabra. Dice la Biblia que en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano, ¿sobre quiénes? Dice ahí, algunos de la iglesia, ¿para qué? Hay situaciones, hay circunstancias en tu vida que vas a sentir que te asfixian, que vas a sentir que te mueres, que vas a sentir, escuche, que te sientes de fallecer. Herodes representa un sistema. Estás aquí. Yo no sé si tú vas a entender. Hay algo permitido y es, hay algo manifestado. Dios permite la prueba, pero el diablo trata de meterse en esa manifestación. En otras palabras, poneme atención. Herodes representa, hermano. Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos en Jesús porque Él ha vencido toda aflicción. ¿Alguien está acá? Ahora entiende esto. El diablo es un mentiroso, el diablo es un usurpador. ¿Alguien está entendiendo? El diablo se va a valer de los escenarios donde Dios te pone para que tú provoques un rompimiento, donde Él sea exaltado. Herodes se levantó, dígame para qué. Herodes se levantó para tratar de matar a aquellos que están creyendo en el Señor. Aquellos, escuche, que están provocando un rompimiento. Aquellos, escuche, que están afirmados. Aquellos que están declarando lo que Dios ha dicho. En otras palabras, siempre el enemigo, pastor, se va a levantar para usurpar lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Dígale que está a tu lado. Sacudite de Herodes, dígale. Vamos, dígale, sacudite de Herodes. Todo sistema, hermano, tiene que caer. ¿Está aquí? Herodes se levanta, hermano, y Herodes dice: voy a matar a todos los cristianos. Voy a hacerlos que desfallezcan. Voy a tratar de retenerlo. Verso 2, mire qué interesante. Le dije que lo voy a llevar a un fundamento rápido. El verso 2 dice: en aquel mismo tiempo, verso 2, y mató a espada, escuche, y mató a espada a Jacob, hermano de quién, que está tratando de detenerte hoy a ti, que está tratando de paralizarte hoy a ti. ¿Está entendiendo? Verso 3, mira lo que dice el verso 3. El verso 3 dice: y viendo que esto había, que dice, quiero que subrayes eso, que dice la palabra, y viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Yo le preguntaba: padre, ¿por qué Herodes
hacía algo que deleitaba a los judíos. Los judíos eran aquellos que estaban posicionados en la ley, no caminaban en la revelación. Tú estás aquí. Y el Señor me dijo: ¿sabes por qué Herodes quería seguir matando? Y me dijo: porque él quería seguir siendo el centro de atención. Entre más mataba, más le aplaudía. Tú sabes cuándo un rompimiento va a venir sobre tu vida, dígame cuándo. Cuando tú dejes de ser el centro de atención y tú pongas al Cristo, tú pongas al Padre, tú pongas al Hijo, hermano, que sea el único digno de ser exaltado. ¿Tú estás aquí? El sistema hoy en día, escuche, de consumismo, el sistema que hoy en día vivimos, siempre buscará exaltar al hombre. Tú estás aquí. Por eso el Padre enseña y dice que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Yo le digo a mis amigos pastores, que somos un buen grupo de pastores, a los cuales amo, y yo les digo: pastores, présteme el Timoteo, deja el apóstol, deja el Pedro. Qué difícil es sentarnos a ser formados. ¿Sí o no? Si le hablo de formación, es porque, escuche, el nivel de tu formación marcará la dimensión en que tú caminas. Hay gente, pastor, que no le gusta sentarse. Hay gente, como alguien decía de los predicadores, está criticando el mensaje, porque juzgan el vaso y no el agua que porta el vaso. ¿Tú sabes por qué Jesús no hizo milagros en su tierra? Porque siempre vieron al carpintero, siempre estuvieron viendo al Mauricio, siempre estuvieron viendo al Oscar, siempre estuvieron viendo a Santiago. Yo te digo algo: ni Oscar, ni Santiago, ni Mauricio tienen poder, pero aquel que tú te humillas, aquel en el que tú buscas, él tiene el poder para provocar gloria en tu vida. Entonces hoy en día el sistema nos ha absorbido, porque siempre nos gusta, escuche, que nos exalte. Para provocar un rompimiento, debe de morir al yo. Para provocar un rompimiento en tu vida, tenés que hacer tu funeral. Dígale que está a tu lado: morite. Decirle así: morite. Si hay un religioso ahí, hermano: ay, no, este pastor me está matando. Dice la palabra, cuando Herodes le gustó que lo estaban aplaudiendo: sos mi gallo, Herodes, sos otro rollo, Herodes. Ah, voy por uno más grande, voy por uno más ungido. Tráeme a Pedro, estás aquí. Yo no sé si vas a entender, pero entre más se levante la oposición en tu vida, es porque estás en la posición de que Dios haga algo en tu vida. Entre más se levante el sistema en tu vida, estarás posicionado para que la gloria de Dios venga sobre tu vida. Los hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? Tu cultura debe de cambiar. El problema no es para asfixiarte. El problema, escuche, es parte de la bendición. Estás aquí. Dice la palabra en el verso 3. Póngamelo rápido, chinito. En el verso 3 dice: eran entonces los días de los panes sin levadura. Verso 4. Conectate. Mira lo que dice el verso 4. El verso 4 dice: y habiéndole tomado, ¿cómo? Y habiéndole tomado preso, le pusieron ¿en dónde? Quiero que te concentres, porque Dios va a soltar algo poderoso. Escuche. Es que el enemigo, George, siempre va a querer tener, o los sistemas, escuche, va a intentar atarlos y retener a aquellos que portan un propósito. No sé si estás entendiendo. Siempre el sistema va a tratar de detenerte, pero cuando hay opresión en tu vida, escuche, es por lo que tú cargas. Escuche, lo metieron preso en una cárcel, entregándole, ¿qué dice ahí? Lee, por favor. Entregándole a cuatro grupos de cuatro, ¿qué? Soldados cada uno, para que le custodiase. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Quiero que me ponga atención. Yo quiero que pongan, se pongan cuatro hombres aquí, rápido, corre. Cuatro hombres, rapidito, vamos, vamos.
Quiero que mires el verso. Dice la Biblia: y habiéndolo tomado preso, la cárcel es un lugar oscuro. La cárcel es un lugar aislado, ¿sí o no? La cárcel es un lugar apartado. Pero al sistema, a Herodes no le bastó solo meterlo preso, sino que él dijo: también póngamelo en medio de cuatro. Número uno, aunque el sistema quiera levantarse, el mismo enemigo sabe lo que tú portas, sabe lo que hay en tu vida, sabe lo que está en ti. ¿Alguien está aquí? En otras palabras, Herodes dijo: métanlo preso. Pero si algo el Dios que le está predicando hace, metémele cuatro guardias. No, eso no es suficiente. Metémele cuatro más. Por si acaso, metémele cuatro más. Aquí. Y dice la Biblia que Pedro estaba acá. ¿Dónde estaba Pedro? Háganse un poquito para allá. Porque yo lleva lo bueno. Dice, hermano, que lo ponían para custodiarlos. Día conmigo sistemas. Día conmigo circunstancias. Inevitablemente vendrán a tu vida problemas financieros que van a tratar de detenerte que tú camines, que van a tratar de bloquearte tu paz. Tú estás aquí. Inevitablemente vendrán problemas de salud a tu vida que van a querer tirarte a la cama, que van a querer de repente apartarte del diseño. Habrán situaciones en tu vida, en tu familia, que van a, tu esposo, tus hijos, que van a tratar de sacar el guerrero, que van a tratar de detener lo que hay en ti. Hay problemas en tu ministerio, en tu llamado, en tu servicio, que van a tratar de frenarte, que van a tratar de paralizarte. Tú estás aquí. Yo te digo algo: entre más circunstancias existan en tu economía, debe de romper. Entre más enfermedad quiera levantarse, debe de romper. Entre más problemas familiares, debe de romper. Entre más problemas ministeriales, debe de romper. ¿Estás aquí? Quédense ahí. Su rey es lo último. Dice que Herodes se había propuesto sacarlo después. ¿De dónde dice ahí? No sé si estás entendiendo. Esos eran los planes del diablo, los planes de un sistema. De repente el sistema dice: Chicho, no salí de las deudas. Freddy, con esa enfermedad estás quieto. Quique, con ese problema familiar que tienes estás huble. Chiwin, con ese problema en el ministerio te están criticando, te están desplazando, te están viendo mal. Con eso te detengo. Y los planes del diablo era sacar a Pedro después de la Pascua. Dios conmigo, eran los planes del sistema. Pero la voluntad de Dios, aún en tu cárcel, aún aislado, sigue siendo buena, sigue siendo agradable, sigue siendo perfecta en tu vida. ¿Está aquí? Quédense ahí, chavos. Verso 5, vamos rápido. Verso 5. El verso 5 dice: así que, ¿quién? Poneme atención. Al Padre no le interesa la actitud del sistema ni del diablo. Al diablo le interesa es la actitud tuya en medio de lo que vivas. Tú estás aquí. A él lo que le interesa es la actitud que tú y yo desarrollemos en medio de lo que vivimos. Dígale que está a su lado. Al diablo déjalo tranquilo. Dígale al sistema déjalo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Tú estás aquí. Dígale que está a tu lado: cuídate de vos mismo. Dígale: cuidado te roba a vos mismo. Vamos, dígale: cuidado te engaña a vos mismo. Decirle eso rápido. Vamos, decíselo. Escuche. Así que, escuche esto rápido. Conéctense ustedes. Amén. Así que Pedro, ¿dónde estaba Pedro? Vamos a repetir, ¿dónde estaba Pedro? Pedro estaba custodiado. ¿A dónde? Un lugar aislado, un lugar oscuro. ¿Qué representa eso en tu vida? ¿Qué representa eso en tu atmósfera de influencia? ¿Qué representa eso? Trataban de detener a Pedrito. Estás aquí. Estaba custodiado en la cárcel, hermano. Pero hay algo que provoca rompimiento. Que mientras Pedro estaba preso, había una iglesia orando, había un padre, había una madre espiritual, había un hijo intercediendo, quebrantando en el nombre de Jesús. Dígale al que está a su lado: el arma más importante de tu rompimiento es tu oración. Dígaselo, decíselo. Papá, te lo bajo en español. Dígale: el arma más importante
para un rompimiento es lo que menos hace decir. Vamos, yo no sé si hay gente aquí que le va a decir: saca el arma de la oración, saca esa arma provoca un rompimiento. Mientras Pedro estaba preso, la iglesia oraba, la iglesia clamaba. ¿Estás aquí? Entonces hoy en día, poneme atención, entre más opresión se levante, es señal de que tu oración debe de subir, tu clamor debe de subir. Que es lo natural hoy, que entre más emproblemado estás, más desilusionado caminas. Sí. Entre más hay dificultades, te enojas con Dios, te enojas con los hermanos, te enojas con los pastores. ¿Estás aquí? Yo te digo esto: ¿qué culpa tiene Dios, tus padres y tus pastores, de hacer algo que solo a ti te corresponde? ¿Está aquí? El nivel de oración en que tú caminas revela la calidad del rompimiento que tú provocas. Aquí hay mujeres que oran, aquí hay mujeres que rompen, aquí hay mujeres que declaran, aquí hay mujeres que están decretando un rompimiento, que están profetizando, que están estableciendo los diseños de Dios en su vida. ¿Sí o no? Rápido, chino. Lo primero que provoca un rompimiento en tu vida es tu oración. Dígale que está a su lado: tenemos chamba. Dígale. Hay gente, hermano, escuche, que ni orar puede. No sé quién de los plenaristas estaba hablando de eso. Hay gente, hermano, que está con la misma oración: mándame para los frijoles, ya me harté de los frijoles, mándame camarones. Hay gente que solo busca la mano de Dios y no busca su rostro. ¿Tú estás entendiendo? ¿Estás aquí? Hermano, la generación que va a romper es aquella que ora cuando haya o no haya. Es aquella que clama cuando exista o no exista. Por eso Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él que me fortalece. Hay gente que cuando hay problemas financieros dejó de orar. Hay gente que cuando la enfermedad tocó la puerta de tu vida dejó de orar. Hay gente que cuando hay problemas en la familia cuestiona a Dios. Hay gente que cuando hay problemas en tu llamado, en tu ministerio, te apartas de Dios. Aló, dígale que está a tu lado: eso es con vos. Dígale, vamos, dígale: eso es con vos. Voltea a la vereda y decir: ponete pila. Dígale. Verso 6. Pedro estaba ahí. Vení aquí, que ahorita el Señor nos corta la cabeza. Dice el verso 6: y cuando Herodes, vení Herodes, este tiene pinta de Herodes. ¿Qué es? Y cuando Herodes, ¿qué dice que Herodes? Lee lo que dice ahí. ¿Y cuando Herodes qué? En otras palabras, Herodes, sistema espiritual y un sistema terrenal. Herodes tenía un plan de venir a sacar a Pedro después de la Pascua, ¿sí o no? Yo quiero que vengan rápidamente 8 hijos más, 8 varones más, 8 varones más, rápido, rápido, corran, 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 corran. 8 más, 8 más, 8 más. Rápido, pónganse enfrente, así como están estos. Así, no, así como están. Rápido, rápido, allá atrás, allá, allá. Vamos, vamos, vamos. No hay hombres aquí. Venga, hijo, venga, no hay hombres, no hay hombres. Digan las mujeres: salgan hombres de la cueva, diga. Salgan, salí de la cárcel, hombre, dígale, vamos, salí de esa cárcel. Pone aquí. ¿Estás aquí? Aló, conectate. Este era el sistema que había creado Herodes. ¿Estás aquí? ¿Hasta dónde llega tu oración? Herodes decía: por si cancela una deuda, que venga otra. Cuando salga de esa, que venga otra. ¿Tú estás entendiendo? Tenés problemas familiares. Hoy se rescató tu hijo, mañana va a ser tu hija. Pasado el yerto, la nuera. ¿Estás entendiendo? Vino Herodes y de repente dijo: hoy saliste de esta enfermedad, hoy caes un familiar tuyo, cae en otra. Otro que vos conocés cae en otra. Otro cae en otra. Problemas ministeriales. Tú estás aquí. Yo le preguntaba al padre Denis:
¿Por qué Herodes puso cuatro hombres alrededor de Pedro? Y el padre me dijo, es que el sistema siempre va a tratar de bloquear el caminar del hombre de Dios al norte, el caminar del hombre de Dios al este, el caminar del hombre de Dios al oeste y el caminar del hombre al sur. Yo te digo que entre más opresión haya, tienes que provocar un rompimiento en tu vida. Tienes que provocar un rompimiento en tu vida. ¿Sí o no? Mira qué interesante. Herodes venía con sus llaves y Herodes dijo, voy a sacar a Pedro para exhibirlo, escuche, para las antenas, para exhibirlo, que los cristianos están en mis manos. Si yo le volé la cabeza a Juan y a Jacobo, cuando se la huele a Pedro, la saco del estadio. Tú estás aquí, día conmigo, estos eran los planes de Herodes. Pero antes de que el sistema quiera tratar de hundirte, Dios tendrá que hacer algo. Antes de que el diablo quiera aplastar tu familia, aplastar tu economía, aplastar tu ministerio, Dios se va a valer de algo para hacerlo en tu vida. Herodes empezó a caminar despacito. Esa es en mi versión, ahí no. Póngame rápido el versículo. Mira que hermana está cantando despacito ya. Y cuando Herodes le iba a sacar, ¿cuándo? Lee conmigo, ¿cuándo? Aquella misma noche estaba Pedro, ¿cómo? No, volvelo a decir, ¿cómo estaba Pedro? ¿Pedro durmiendo dónde? Yo le pregunto al Espíritu Santo, ¿cómo un hombre, no solo estando en un lugar aislado, oscuro y apartado, en medio de tanto cordón de seguridad, problemas, circunstancias, alguien está aquí, desafíos, escenarios que tratan de paralizarte, de hundirte, de frenarte, pueden dormir ahí? Aló, tú estás entendiendo. El Señor me dijo, una cosa es el rompimiento que la iglesia provoca y otra el que Él provoca. Yo no sé si tú estás entendiendo. Dios necesita un hombre de fe. Dios necesita una mujer de fe en medio de lo que viva. En otras palabras, vení. ¿Quién? Tócame un merengue, hijo. Tócame un merenguito. Decirle que está a tu lado. Sácate el fariseo que andas ahorita, dile. Vamos, sacate el fariseo. Bájale ahorita. ¿Quién puede abrazar la deuda y dormir con ella, hermana? Deuda, aunque me vas a consumir, y hay una fecha que mi papá te va a liberar de mí. ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Alguien le puede decir a la deuda? Deuda, en vez de afligirme, tocala. En vez de afligirme, voy a bailar contigo. Voy a bailar porque no me dominas. Aquí, enfermedad, me muero. Eso es la voz de alguien, hermano, que no provoca un rompimiento. Pero cuando Pedro podía dormir con enfermedad, ¿sabe por qué? Porque él estaba esperando confiado que lo que Dios dijo se va a hacer, lo que Dios ha prometido se va a cumplir en tu vida. Por eso Pedro, yo me imagino, decía, Herodes viene y dice sacarme, pero antes que Herodes toque la puerta, Dios hará algo en mi vida. Antes de que el cáncer, la deuda, los problemas familiares toquen tu vida, Dios va a hacer algo en tu vida si tú lo provocas. ¿Sabe cuál es el sistema evangélico cristiano que se parece más a un convento que a una, hermano, a un avivamiento? Es la gente que se siente, hermano, a esperar que Dios haga todo. Mire ese silencio, apóstol, como ministra. Hay gente que es kadosh, ya conmigo kadosh. Es kadosh, kadosh días. Viene 2 horas al culto, hermano, estás aquí. Y con 2 horas Dios tiene que pagarte todo. Dios tiene que traer a toda tu familia. Dios tiene que sanarte. Y Dios tiene que darte unción, revelación. Anda donde a tu abuela eso. Tenés que provocarlo. Tenés que provocar un rompimiento. Tenés que estar firme en lo que Dios ha dicho. ¿Estás aquí? Y cuando Herodes lo iba a sacar,
para exhibirlo. Dice la Biblia, aquella misma noche, cambia. Pedro durmiendo, ¿en dónde? ¿En dónde? Pedro durmiendo entre dos soldados. ¿Y qué más? ¿Sujeto con qué? Hay gente, hija Leida, que le tiene tanto miedo al diablo. Pero te traigo una noticia. El diablo tiembla delante de la presencia de un hijo. Porque al sistema no le bastó ponerle un cordón, sino que también lo ató. ¿Sabes por qué? Porque el mismo sistema sabe la gloria que tú portas. Sabe la esencia que hay en tu vida. Sabe la esencia que hay dentro de ti. Alguien está entendiendo. Alguien puede decir: yo porto gloria, yo porto esencia, yo porto algo del reino aquí en mi vida. ¿Sí o no? Diga conmigo: rompimiento es un movimiento acelerado. Por eso, pastor, hay gente que en el espíritu de la palabra saca la momia que anda. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se manifiesta en lo estancado. Dios se manifiesta en aquello que se mueve, en aquello que dice: esto es para mí, esto es para mí, eso yo lo tomo, eso me pertenece, eso es mío. Dígale que está a su lado: saca el convento que anda, dígale. Dígales: quítate esa sotana. ¿Estás aquí? Hey, ustedes los soldados, pónganse quietos ahí. Firmes. Voy rápido. ¿Dónde están? Mira esta locura. Pedro, pastora, mi amor. Pedro preso. Pero entre más opresión haya, eso anuncia, escuche, la dimensión, escuche, de tu rompimiento. Preocúpate si no hay circunstancia, Víctor. Preocúpate si el sistema te quiere frenar, es porque algo mayor quiere hacer Dios en tu vida. Si el sistema quiere detenerte. ¿Vos te imaginas a Pedro? Hermano, me imagino, yo sé que viene. Yo imagino a Pedro. Herodes venía caminando despacio. La gente decía: a Pedro lo exhiben. Pasado mañana exhiben su cabeza. De repente el banco te está diciendo: te voy a liquidar. La enfermedad te está diciendo: de esta no pasar. Los problemas familiares te dicen: te quedaste sin esposo, sin hijo. En el ministerio te está diciendo: no serví. Pero Pedro estaba dentro. Pedro estaba dentro. Vamos, ¿qué decía? Vamos. Yo sé que viene, viene rompimiento. Yo sé que viene, viene rompimiento. Yo sé que viene, viene rompimiento. Yo sé que viene mi rompimiento. Yo sé que viene, viene rompimiento. Pastor, usted está predicando una herejía. ¿Cómo es posible que Pedro preso estaba gozándose y durmiendo? Es porque él no sabía la palabra. Él vivía la palabra. La palabra dice: el gozo de Jehová, ¿qué es? El gozo de Jehová, ¿qué es? La calidad de tu adoración. Marcará el gozo con que tú vives. Marcará el gozo con que tú caminas. Marcará el gozo en que tú estás establecido. Dígale que está a su lado: quite esa cara de funeral, dígale. Hay algo que entendí en el evangelio: Dios no se mueve por lástima, Dios se mueve por fe. Siéntese. Y Herodes seguía ahí, hermano, confiado: de esta no salís, de esta no te vas a levantar, de esta yo te voy a exhibir. Verso número 7, chinito. Rápido. Verso 7. Yo quiero que leas conmigo.
Ponete que aquí está lo más peludo. Estás aquí. No quede viendo al hermano Rogelio. Vamos. Escuche. Y he aquí que dice ahí. Vamos a leer. Herodes caminaba, ¿sí o no? Camina despacio, hijo. Samir, camina despacito. Mientras el sistema trataba de consumirlo, de exhibirlo, antes que el sistema tocara la puerta. He aquí, yo quiero que repitas eso conmigo, porque yo vengo a profetizar eso sobre tu vida. Yo vengo a declarar eso sobre tu vida en esta mañana. Antes que la deuda te consuma, antes que la enfermedad se apropie de ti, de tu familia, antes que los problemas familiares te aparten de la promesa, antes de que el diablo y el sistema quiera hacer algo en tu ministerio, la palabra dice que por la actitud de Pedro y de la iglesia provocaron un rompimiento. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y dice la Biblia, y una luz resplandeció en la cárcel. ¿Alguien está entendiendo eso? Y una luz resplandeció en la cárcel. Lee lo que dice ahí. ¿Y qué pasó? Y tocando a Pedro. ¿A dónde? Y tocando a Pedro en el costado. ¿Qué hizo? La iglesia que aprende a romper es aquella que está despierta. Es aquella, escucha, que aunque no lo está viendo, lo está declarando. Aquella que aunque hay una pared, la pared no lo detiene. Él empuja la pared. Él empuja a los que lo quieren retener. Escucha. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo. ¿Qué le dijo? Yo quiero escuchar eso. ¿Qué le dijo? Levántate. ¿Cuándo? Mañana. Pasado mañana. Levántate. Y las cadenas se le cayeron de sus manos. Atención, vamos ahí. Pedro acá. Pedro aprendió a dormir en medio de las dificultades, enfermedad, lo que sea. Tranquila, baby. Ya viene alguien más grande, papi. Chicho, ya viene algo más grande, papá. Aquí. Problemas familiares y ministeriales, vengan. Yo voy a dormir en medio de ustedes. En paz me voy a acostar y en paz me voy a levantar. Él me hace vivir confiado. Él me hace vivir confiado. Vení, vení, vení. Poneme la chinito. El chino solo el tiempo me pone. Con atención rápido. Vamos, chinito. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado lo despertó. Yo le decía al Padre, Padre, explícame eso. Y el Señor me dijo, cuando alguien provoca un rompimiento, la velocidad de mi gloria es más rápida que la de un sistema. Mi poder es más grande que cualquier cosa creada. ¿Alguien está aquí? Y dice que la gloria, yo quiero declarar que la gloria de Dios va a resplandecer en tu vida. Yo declaro que la gloria de Dios va a resplandecer en tu vida. Y dice que el ángel le tocó un costado. Wow. Escucha esto, Dubón. El Señor me decía, pastor, que las cárceles no solo tratan de retener y sujetarnos, sino también de apagar la visión en tu vientre, de apagar el fuego del Espíritu en tu vida. En otras palabras, cuando el ángel llegó, le tocó la cabeza, le tocó las piernas, le tocó los pies. ¿Qué le tocó? Le tocó el costado. Y cuando le tocó el costado, hermano, ¿sabes lo que hizo? Activó la promesa, activó la visión, activó el propósito, activó la semilla, el esperma espiritual en Pedro. ¿Está entendiendo? Yo declaro que la palabra en medio de la cárcel va a activar la visión en tu vida, va a activar el esperma de Dios en tu vida. Lo primero que va a tener que ceder cuando tú provocas la manifestación de la gloria es que las cadenas en tu vida se van a caer. Lo que te retiene, Chicho, tendrá que, es que no puedes soportar lo que Dios hace. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí, Marlon?
Verso número 8. Quiero entrar en recta final ahí. Verso 8. ¿Qué le dijo el ángel? Lo tocó. ¿Qué hizo lo primero? ¿Qué hizo? Tomamos, metete. ¿Qué hizo lo primero? Lo tocó. Se activó. Yo soy hijo de Dios. ¿Qué pasa? Yo soy un ungido. ¿Qué pasa? Dios me ha llamado. ¿Qué pasa? Hay un propósito en mi vida. ¿Qué pasa? Que aunque lo que estoy viendo no me detiene. ¿Vos te imaginas, Samir? A Pedro diciéndole toda esa guardia. En la noche viene Herodes y te va a quebrar. ¿Estás aquí? Pregúntale que está a tu lado. ¿Cómo está tu confianza en Dios? Vamos. Verso número 8. Le dijo. Primero lo tocó. Día conmigo. Lo primero que Dios hace, diga, es manifestarse. Y lo segundo que Dios hace es instruirte. Hay mucha gente hoy en día en las iglesias que salen rebosando su copa después de un congreso. Dios me sanó, Dios me liberó. Pero después les cuesta ser instruidos. Tú estás aquí. ¿Sabe lo que más se rehúsa la gente hoy en día, pastora? A la formación. ¿Usted quiere saber quién tiene amigos de verdad? Levánteme la mano. ¿Usted quiere saber quiénes son sus amigos de verdad? Los amigos de verdad que tú tienes son los que te dicen la verdad sin importar lo que tú digas. Si no dejas a esa mujer, le cuento a tu esposa. Estás aquí. Estás aquí. Si vos no abrazás a tus hijos y no los amás, no seas un hipócrita sirviendo en iglesia. ¿Alguien está entendiendo eso? Ese te ama. Me cae mal este. Estás aquí. Se le fue la unción. ¿Dónde están los hombres aquí? Me incluyo en ese paquete. Vos sabés quién es la primera que te dice la verdad. La primera que te jala la correa. ¡Volteala a ver! Esa es la que te dice, ¡Oscar! Vení para acá. ¿Está aquí? Sí. ¡Víctor! Déjate cosas. Pero también es la que te dice, agárrame de la mano que esta prueba la pasamos juntos. Juntos vamos a salir de esta cárcel. Juntos vamos a salir de lo que estamos viviendo. Juntos vamos a caminar. ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Está dormido usted? Cierro, cierro, cierro. Le dijo el ángel. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ayer mi brother le dijo, el apóstol Mario le dijo que ceñirse. ¿Ah? Le dijo a Pedro, Pedrito, en medio de esa cárcel, vení, chía, vení, deja de orar, vení. El que deja de orar, tarde o temprano empieza a criticar. Aquí. El que deja de orar, tarde o temprano habla mal. Tú estás aquí. Y le dijo a Pedro, Pedro, ¿qué le dijo? Yo quiero escuchar eso, ¿qué le dijo? Ceñirse, Denis, es armarse de valor. En otras palabras, Pedro, aunque un ejército acampe alrededor tuyo, tené valor, porque pueden venir a tu lado 1,000 y a tu diestra 10,000 y a vos no te van a alcanzar. A vos no te van a alcanzar. Oiga, diga conmigo. Lo tercero para un rompimiento, diga. Decilo. Lo tercero para un rompimiento. Deja de ser una gallina y convertite en águila. Decirle que está a tu lado. Sácate la gallina que andas. Hay gente, hermano. Víctor con problemas. ¿Cómo está, brother? Oye, aquí nomás. ¿Cómo que nomás? Hermano, yo pasé algo en tu vida. Tal vez se acuerda de mí. Sácate el pollito que andas. Decirle que está a tu lado. Sácate ese pollito. Porque Dios te ha puesto como águila. Dios te ha puesto como cabeza. Dios te ha puesto encima. Dios te ha puesto enfrente. Sí. Cíñete, cierro. Día conmigo valor. Présteme usted.
El valor no lo manifiestas cuando le gritas a tu esposa. El valor se manifiesta cuando tienes identidad en medio de lo que tú estás viviendo. Tú estás aquí. Hay hombres que llegan a la casa, hermano. ¡Mierda son! Y cuando llega el de Electra, hola abogado, ¿cómo está usted? Dígale que está a tu lado. Ceñite. Dígale, no le diga dormite, ceñite, dígale. Primero le dijo, ceñite. Una vez que tenga valor, que no importa lo que estás viviendo, la gloria hará algo antes que el sistema quiere exhibirte. Lo segundo que le dijo, ¿qué le dice? Átate las sandalias. ¿Sabe qué es eso? Afírmate en el caminar en Cristo. Afírmate en la palabra que Dios dijo. Establécete en lo que Dios ha hablado. ¿Sabe por qué Pedro le fue necesario que le dijeran eso? Porque Dios quería asegurarse que sin importar la dimensión de su cárcel, permaneciera en la voluntad de lo que Dios había dicho. Si hay alguien que aprendió a amarrarse bien sus sandalias, fue mi Jesús. Aún en el desierto el diablo no pudo con él, porque la respuesta de su caminar, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, Dios mandará a sus ángeles, no tentarás a Jehová tu Dios, escrito está. Alguien está aquí, solo a Dios serviré y solo a Él obedeceré. Alguien está encendiendo. Dígale que está al lado. Atate el caminar en Jesús. Decíselo. Atate en la palabra que Dios te ha dicho. Yo declaro en Jesús que cuando tú estás atado a la palabra de Dios, aunque tu principio haya sido muy pequeño, tu postrer estado será mayor. Tu postrer estado será mayor. Cierro. Verso 9. Aquí me quebró el morro el Señor. Vamos rápido. Verso 9. Ay, perdón. Sigue ahí en el 8. En el 8, chino. Tráigame un manto rápido. Diga conmigo. A ver, diga conmigo. Tomar valor. Vamos a repetir. Tomar valor. Diga conmigo, atarme en la palabra que Dios me ha dado. La palabra de Dios. Tu actitud de abandono, de falta de fe, de incredulidad, te desata de lo que Dios ha dicho. Dios le dijo a Pedro, ármate de valor, Pedro. Una vez que te armes de valor, ceñite que lo que Dios ha dicho, ahí camina. Por eso le dijo a Josué, usted ya sabe lo que le dijo. No te apartes, sino que día y noche medite en ella. Tú estás acá. Y después le dijo, Pedro, envuélvete en el manto. ¿Sabes lo que es el manto? Hermano, la esencia de lo que Dios ha depositado en tu vida. ¿Sabes lo que es el manto? Lo que te cubre. ¿Sabes lo que es el manto? Lo que te abriga. ¿Sabes lo que es el manto? Bajo lo que tú caminas. Él le dijo, cúbrete con el manto. ¿Y qué le dijo? Aquí hay gente que va a seguir a Dios en medio de lo que viva. Aquí hay gente que va a seguir a Dios en medio de lo que pase. Verso 9. Escuche, verso 9. Verso 9. ¿Y qué dijo ahí? Subraya esa palabra. ¿Qué dice ahí, iglesia? Vamos, la iglesia despierta. ¿Qué dice ahí? ¿Y qué? Para y saliendo. Hay gente que quiere salir de los sistemas sin antes tener el valor suficiente. Caminar en la palabra que Dios le ha dado y estar bajo el manto que lo cubre. La gente dice, sácame de esta, y seguimos de rebeldes. ¿Estás aquí? Sácame de esta y seguí de Kadosh. ¿Estás aquí? Tanta iglesia, tanta oración, tanto eso. No encuentro otro camino donde Dios pueda usarte.
no encuentra otro camino donde Dios pueda, hermano, dimensionarte. Dios encuentra otro camino donde Dios pueda sacar tu familia y la mía de la nada. No encuentra otro camino. ¿Está aquí? Y dice, esto me mató, pastor, escuche esto. Y cuando Pedro salió, hermano, se van a ir haciendo a un lado ustedes, Kadoche. Y cuando Pedro salió, ¿qué dice ahí? ¿Seguía a quién? A la gloria. Por eso el Padre le dijo a Moisés: ve, que donde tú vayas, yo iré contigo. Donde tú estés, yo estaré contigo. Hermano, Pedro salió de la cárcel. Es que escuche. ¿Y qué hacía? Razonaba. ¿Qué hacía? Se apartaba una deuda, se apartaba una enfermedad, se apartaba un problema, se apartaba algo del ministerio. ¿Y él qué? Seguía, dice la Biblia. Pero no sabía que qué. Repítame eso, no sabía que qué. No sabía, andate Herodes. No sabía, es que bien, que era verdad lo que hacía el ángel. Sino que qué. Léelo, sino que qué. Pensaba que era una visión. Y le pregunto al Espíritu: ¿qué era eso? Y el Señor me dice: cuando hay un hijo o una hija de Dios con valor, posicionada en la palabra que le da, y está bajo, escuche, bajo el manto, todo lo que haga, no va a empezar a sentir lo que está viviendo. No va a empezar a creer que aún en medio de esto puede gozarse. No va a entender que aunque esté viviendo esto, yo sé qué me pasa, Chele, pero algo Dios está haciendo, algo está pasando. La enfermedad no me domina, la deuda no me domina, los problemas familiares no me dominan, el problema de ministerio no me domina. Me parece un sueño, me parece algo ilusorio. ¿Alguien entiende esto? Rompimiento, yo sé que viene mi rompimiento. Escuche, habiendo pasado, ¿qué dice ahí? Adiós. La primera, Chicho, Freddy, Chiwin, habiendo pasado, váyanse, quítese. Habiendo pasado, quédense. Habiendo pasado, espérate, Chele. Habiendo pasado al qué? La primera puerta. ¿Llegaron a dónde? Váyanse ustedes. Váyanse, siéntense. Yo sí, papi. Me dice él, hijo. Siéntense. Escuche. ¿Llegaron a dónde? ¿A la puerta de dónde? De hierro. A la puerta de hierro. ¿Quedaba a dónde? La cual, ¿qué dice ahí? Hay puertas que creemos que en nuestras propias fuerzas se van a abrir. Yo iré delante de ti y quitaré ese rojo de bronce. ¿Alguien entiende eso? Quitaré ese rojo de bronce. Yo iré delante de ti. ¿Me está entendiendo? Hay gente que cree que por el título que tiene, toda puerta tiene que abrirse. Por la unción que porto, todas las rodillas se doblará. Dígale que está. Calmate, dígale. Y dice la Biblia: la cual, yo quiero que tú decretes eso. Porque yo profetizo que las puertas no las vas a abrir tú, sino que las puertas te las va a abrir Dios. Las puertas que están cerradas, Dios te las va a abrir. Dios te la va a abrir en el nombre de Jesús. ¿Alguien entiende eso? Toda puerta que se te ha cerrado, hermano, tu rompimiento lo abre. Tu rompimiento la abre. Termino. Por eso hay gente, te voy a decir algo sencillo, que en sus fuerzas está queriendo visa americana. Estás aquí y esa puerta no se te abre porque estás confiando en tus fuerzas. Estás acá. Dice la Biblia. Y que me encanta esa palabra. Dice ahí. ¿Y qué dice ahí? Se le abrió por sí misma. Y después, ¿qué dice? Subraya eso. ¿Y qué? Por muy grande que sea tu cárcel, en medio de la cárcel, ya Dios tiene una fecha de salida para tu vida. Hermano,
rompimiento. Es un movimiento acelerado. Cuando tu actitud empieza a romper, la fecha empieza a acercarse. La fecha empieza a llegar a tu vida. La fecha de salida empieza a llegar a tu vida. Yo sé que viene mi rompimiento. Por eso hay gente como Israel, 40 años dando vueltas, porque no provoca que el movimiento de su salida llegue. Estás acá. Y salidos, ¿qué dice ahí? Pasaron de Bartolina en Bartolina. Salidos pasaron en la cárcel. ¿Qué dice ahí? Salidos pasaron ¿a dónde? Yo declaro en el nombre de Jesús que tú viniste a provocar un rompimiento que te dé la salida, un rompimiento que te dé una unción nueva, una revelación nueva, un rompimiento que traiga lo fresco de Dios sobre tu vida. Que se te reventó. Pastor Santiago, escuche, después de la cárcel vino un tiempo que lo sacó a la calle. Y cuando estaba en la calle, ¿qué pasó? ¿Y luego el qué? ¿Y luego qué? ¿El ángel qué? En un momento me imagino, George, Pedro, ahora saliste, agarra fuerzas, que cuando venga de vuelta el sistema, provoca que yo vuelva. Alguien está aquí. Cuando venga de nuevo el sistema, provoca otro rompimiento. Ya saliste de esta, tarde o temprano vendrá otra, porque las aflicciones seguirán, pero confiaremos en Él, que Él ha vencido toda aflicción en nuestra vida. ¿Está aquí? Yo quiero declarar eso sobre tu vida. No viniste a pasear. Tu actitud y la mía constantemente no es de jugar al cristiano. Hay gente que va a las iglesias pensando más en lo que van a ir a comer después que lo que Dios puede hacer en su vida. La palabra es lo que quiere activar un rompimiento en tu vida. Segunda de Timoteo 3:16 dice que la palabra es inspirada por Dios y es útil. Miren los nutrientes de la palabra: para enseñar, para rearguir, para, escuche, para corregir y hacernos caminar en justicia. Hay gente que le encanta que le digan vas a ser bendecido, pero que no lo corrijan. Aló. Hay gente, hermano, que por el título que tienen afuera entran a la iglesia creyendo que se la saben todas. Cada vez que Dios haga en tu vida, hacete más pequeño. Cada vez que Dios te saque a la calle después de una, escuche, de un rompimiento, agarra fuerzas. Y usted mira, pastor, pero acabo de salir. Agarra fuerzas, porque cada sistema que viene quiere provocar un eterno peso de gloria en tu vida. Cada dificultad que viene es una nueva dimensión de unción, de revelación en tu vida. Cuando tú estás en un problema es porque Dios dice, si ha llegado la fecha que se has transicionado a una nueva dimensión de gloria, a una nueva dimensión. Ponte de pie esta mañana, ponte de pie. Quiero que levantes tus manos. Levanta tus manos. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Levante sus manos. Hay gente, hermano, que solo está esperando que el predicador lo toque. Hay gente, hermano, que está así, hermano. Está así, esperando que venga el varón o la mujer de Dios. Porque no provocas tu rompimiento.